ve que esto es perfecto cuando esto monta, que esto es perfecto. Entonces yo ahora tengo que tomar la medida del cuello, que voy a hacer un volantito. Y forma de tomar la medida del cuello es esta. Desde la mitad, que tengo aquí marcada, desde la mitad vienes desde aquí, aquí un poquito aprieto, y hasta aquí, hasta la mitad que lo voy a poner. Tiene 16 centímetros, 32 centímetros. Entonces hago ahora un truco. 32 centímetros. Y digo, voy a medirles los que me quedan aquí, que es lo del volante, lo de aquí abajo. Y tengo de aquí a aquí 32 centímetros, que es esto. Y está donde está la marca. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 por 6, 60. 62 puntos voy a echar. No os he enseñado a echar el hilo ya, lo mismo, porque es lo mismo que la manga. Entonces ya llevo este volantito pequeño y estoy cerrando para luego ya. Habéis visto las marcas que llevo, ¿eh? Donde tiene que ser la mitad, las orillas y todo, todo, ya os lo explicaré ahora cuando le monte. Voy a cerrar, que ya sabéis que son dos. Ponéis la aguja así un poco, la de la izquierda, para que entre bien la otra aguja, ¿eh? La lleváis un poco para allá para que entre mejor, que es un truco, porque si no parece que entra mal, ¿eh? Y va estupendo. No os quiero entretener viendo esto, porque ya no es nada. Ahora hago esta vuelta del derechas entera, la otra del revés y luego con la otra del derechas cierro, ¿eh? Para ponerlo. ¿Veis? Para que quede justo el viste. Aparte de las marcas que estoy llevando, tengo que poner luego más porque esto tiene que ser con la mitad de la espalda. Y los toques os los enseñaré a poner. Os voy a explicar cómo he enganchado el cuello. La mitad con la mitad, aquí en el hombro y aquí donde va a empezar y donde va a empezar. Le voy a coser de diferente modo porque habéis visto que le tengo suelto, le he metido un hilo para poderlo ir soltando para que no se me vayan los puntos, porque de la otra manera cerraba mucho, como yo le hago, para la niña. Entonces le voy a coser así, una manera más que os voy a enseñar de coserle. Voy cogiendo el punto. Ahora vuelvo a soltar esta malla, la hebra que he pasado para que no se me vayan los puntos, y cojo uno y el otro. Tiene que quedar así para que. Es que si no, si le cerraba me quedaba muy volantoso, y como es un volante el que llevo, pues tampoco quiero que me quede demasiado fruncido. Luego este hilo se abre mucho. Lo estáis viendo cómo voy. Lo tengo sujeto ahí con esos puntos. Tengo cogido con estos puntos. Tengo que soltar otro punto. Es un poco más complicado, pero me va a quedar mejor. Porque he intentado cerrarle y no veas qué cantidad de volante quedaba. Entonces, una cosa es que quede volante y otra cosa es que me quede un frunce grande. Así todo el tiempo voy a ir cogiendo. ¿Veis que por lo menos esto es lo que va a ser luego cuando vuelva al cuello? Que va a ser este cachito vuelta, nada más. ¿Habéis visto cómo ha quedado cosido, ¿eh? De este lado y del revés igual. Ha quedado perfecto, las marcas, con las marcas y todo. Entonces ahora os voy a enseñar que voy a rematar estos hilos para que veáis que siempre es con la aguja. Y aquí, como ha quedado bastante bien, solo tengo que meter la aguja aquí y cortar y dejarla ahí metida para rematar. Nada más. ¿Eh? Como que no hago la cosa, que veo que se asoma algo, ya está. Y aquí lo mismo, esta es para rematar. Pero nada más quiero deciros que ahora quitando esto, que por eso lo he puesto de otro color, que yo lo hago con el mismo, pero bueno, es más fácil para vosotros, pues le voy quitando. Entonces, veis que este es el volante que va a quedar. Y esto va a quedar así muy pequeñito, el volante,
porque no es muy pequeña la chaqueta, claro. Y va a quedar muy bonita. Os voy a explicar que he tenido que quitar el cuello y volverle a poner, porque el ser el volante se volvía así solo, así va perfecto. De la otra manera era imposible. Entonces quiero que veáis cómo lo estoy haciendo. Después de haber hecho las puntadas, las pasadas lisas, estoy cogiendo cada punto, ¿eh? Para que lo veáis, os lo pongo, que es muy fácil. De todas maneras podéis hacerle con cuello, sin cuello, como queráis, ¿eh? Yo os enseño este truco porque es la única salida que tengo para que quede perfecto y uniéndole. Entonces voy soltando esta hebra que he metido aquí para que no se me vaya, claro, porque si no es imposible. Si les dejo sueltos, imposible. Entonces ahora le coso, bueno, he marcado todo, ¿eh? Desde los puntos, el hombro, la espalda, el hombro y el terminar. Ya llevo la hebra, como veis, metida ahí. Cada punto lo voy soltando. Esto es que queda bonito así, y de la otra manera que la había cosido ya, pues no me quedaba vuelto. Se volvía, era imposible, y así queda ya vuelto, que queda muy bonito.